Familia Católica. El Padre Pío y el Sacramento de la Confesión. ¿Se puede? Claro, papá. ¿Qué lees? La vida del Padre Pío. Ah, qué interesante. ¿Lo has sacado de la biblioteca? No, me lo han dado en la catequesis. Nos han pedido que lo leamos para preparar bien la primera confesión. Me parece estupendo. El Padre Pío era un sacerdote que pasaba muchas horas confesando. Lo sé. Lo pone aquí. ¿Sabías que de pequeño le gustaba mucho leer y visitar a Jesús en el sagrario de la iglesia de su pueblo? Pues no lo sabía. Él era diferente a los demás niños y por eso pensaban que era extraño. Pero yo pienso que era muy valiente. ¿Sabes por qué? Porque no le importaba lo que pensaran los demás. Mientras todos los demás jugaban, él iba a visitar a Jesús y le daba igual lo que pensaran. Tienes mucha razón. Diga. Hola, Arturo. Es Arturo. No, no puedo ir a jugar a fútbol. ¿Qué, por qué? Pues porque estoy preparando la primera confesión y tengo que terminar de leer un libro. Oye, me da igual que tú lo dejes todo para el último día. He dicho que no puedo ir y no iré. Pero, ¿qué estás diciendo? No soy extraño ni un ratón de biblioteca. Solo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Bueno, pues jugáis sin mí. Adiós. Arturo se ha quedado de piedra. No se lo esperaba. Lo has hecho muy bien. Estoy orgulloso de ti. Lo he aprendido del Padre Pío. Ahora me va a dar igual lo que piensen los demás. ¿Sabes? Me importará lo que piense Dios. Sí, señor. Este es mi chico. A los 16 años se hizo fraile capuchino. Comenzó una vida muy dura. Su celda era muy austera. Dormía sobre un saco lleno de hojas. No tenía nada. Y mira todo lo que tengo yo. Ya. Tienes que dar muchas gracias a Dios. ¿Cómo puedo ser pobre como el Padre Pío teniendo tantas cosas? Pues dando gracias a Dios y conservándolas muy bien. Así te durarán mucho tiempo. El caso es que el Padre Pío no tenía nada de nada. Dormía con el hábito puesto y caminaba descalzo en verano y en invierno. Se levantaba a las 5 de la madrugada para rezar. Y también comía muy poco y ofrecía ese sacrificio a Dios. ¿Lo ves? Aprende del Padre Pío y no te comas siempre todo el chocolate. Oye, mocoso, no voy a dejar que te lo comas tú todo. Venga, venga. Ya está bien de discutir. Los dos tenéis que comer chocolate con moderación y dar gracias a Dios por lo bueno que está. ¿Se pueden ofrecer a Dios cosas buenas? Pues claro. También podemos ofrecer todo lo que nos gusta. Dios escogió al Padre Pío para recordarnos que es el mismo Jesús quien nos espera en la confesión. Señor, tú me has hecho ver que toda mi vida será un martirio. Sufro, sufro mucho, pero yo deseo que mi cruz sea aliviada. Quiero sufrir contigo en la cruz, porque sufrir contigo es muy agradable. Por favor, Señor, haz que siempre sufra por ti. Por eso, el Padre Pío se ordenó sacerdote y pasaba muchas horas confesando sin descansar. Daba el perdón de Dios a manos llenas a cientos de personas que hacían cola para confesarse con él. Hijo mío, lo que tienes que hacer es rezar. Te hace falta rezar mucho. Cuando haces oración, fastidias al demonio y huye. Además de rezar, haz buenas obras y obedece a la Santa Iglesia Católica, que es nuestra madre. Padre, es usted un verdadero santo. No digas eso, hijo. Yo no soy ningún santo. Dios sabe que solo quiero ser un fraile que reza. ¿Por qué la gente quería confesarse con él? Podían confesarse con cualquier otro sacerdote. Bueno, es que el Padre Pío daba muy buenos consejos.
y conocía muy bien a la gente que se confesaba con él. En eso consiste la dirección espiritual. Confesar nuestros pecados siempre con el mismo sacerdote, para que nos conozca y nos aconseje lo mejor para nuestra alma. Además, el Padre Pío tenía fama de santo por lo de los estigmas. ¿Estigmas? ¿Qué son estigmas? Son las marcas que dejaron los clavos y la lanza en el cuerpo de Jesús. Es un milagro que otras personas las tengan. Dios ha concedido esas heridas a muy poca gente a lo largo de la historia. Dios concedió al Padre Pío los estigmas y le dijo que los llevaría durante 50 años. Al principio, el Padre Pío se quedó sorprendido. ¿Quién era él para que Jesús le concediera esa distinción? ¿Y bien? ¿Qué opina usted, doctor? No lo sé. Es asombroso. En mi vida nunca había visto algo así. Esas heridas no son normales. No parecen producidas por nada natural. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero queríamos que usted las viera y nos dijera si tienen alguna explicación médica. Pues me temo que no. No tienen ninguna explicación. Sangran constantemente y producen dolores, y sin embargo, no pueden curarse. No lo sé, hermano. Solo sé que esto es algo de Dios. Muy pronto, todo el pueblo se enteró de lo de los estigmas. Y eso les convenció de que el Padre Pío era un santo. Pues sí, tiene los mismos estigmas que las dos. Ahora lo comprendo. Cuando la gente vio los estigmas, entonces creyeron que era un santo, ¿no? No, no fue solo por los estigmas. Su fama de santidad venía por lo cerca que estaba de Dios. Todo el día se lo pasaba rezando y confesando. Oh. Y ofreciendo sacrificios para reparar los pecados de la gente. ¿Los pecados de la gente? Pues yo no entiendo por qué el Padre Pío quería sufrir por los demás. Verás, cuando ofendemos a Dios, existe el pecado y el castigo. Al confesarnos, Dios nos perdona nuestros pecados, pero debemos borrar el castigo con buenas obras. No lo entiendo. Es como si robas a un amigo y luego te arrepientes. Le pides perdón y él te perdona, ¿no? Pero pedir perdón no basta. Hay que devolverle lo que le has robado. Eso se llama reparar el daño que has hecho. Pues el Padre Pío quería reparar con oración y sacrificios todos los pecados de las personas que se confesaban. Es como si él quisiera hacer reparación por sus pecados y por los de los demás. Muy pronto la fama de santidad del Padre Pío se extendió por todo el mundo. Y gente de muchos países llegaban a Pietrelcina solo para confesarse con él y contarle sus problemas. Hijo mío, reza. Espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. ¿Y? Pero padre, yo no sé rezar. No sé qué decirle a Dios. No importa las palabras que digas. Mira, hijo, te contaré una historia. Una vez entró de monje un joven juglar que no conseguía cantar los salmos ni rezar las oraciones con los hermanos. Pero en cuanto el coro quedaba vacío, se acercaba a la estatua de la Santísima Virgen y le hacía piruetas, porque era lo único que sabía hacer bien. Una vez lo vio el fraile sacristán y avisó al abad. Este, después de haberlo observado un rato,
se maravilló de ver que la estatua de la Virgen tomó vida. María sonreía y el niño Jesús aplaudía con sus manitas. Cada uno de nosotros hace de bufón en el puesto que Dios le ha asignado. El fraile más ignorante ofrecía a la reina del cielo lo único que sabía hacer. Y ella lo aceptaba con gusto. Incluso recibía cartas de todo el mundo pidiendo oraciones, porque Dios le concedió el don de la curación. ¿Qué significa el don de la curación? Pues que el Padre Pío pedía a Dios la curación de alguien y Dios le curaba. Verás, un día recibió una carta desde Cracovia. Venerable Padre, le ruego que diga una oración por una mujer de 40 años, madre de 4 hijos y natural de Cracovia, Polonia. En este momento, su salud e incluso su vida están en grave peligro a causa de un cáncer. Tenga a bien orar a Dios para que por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, muestre hacia ella, así como hacia su familia, su misericordia. Fraternalmente suyo en Cristo, Karol Wojtyla. ¿Karol Wojtyla? ¿El Papa Juan Pablo II? Sí, pero esa carta la escribió muchos años antes de ser papa. ¿Y esa mujer se curó? Pues verás, un tiempo después, el Padre Pío recibió otra carta. Venerable Padre, la mujer de Cracovia, madre de 4 hijos, recobró del todo la salud el 21 de noviembre antes de la intervención quirúrgica. Deo gracias. Karol Wojtyla, vicario capitular de Cracovia. ¡Ah! ¿Se curó gracias a las oraciones del Padre Pío? Así fue. Vaya, si yo tuviera esos superpoderes sería el más popular de todo el colegio. Me llamarían el Super Alex. Pero el Padre Pío nunca hizo alarde de los dones que Dios le había dado. ¿Qué significa que no hizo alarde? Que no se hacía el interesante. Él sabía que Dios le había dado todos esos dones para hacer el bien a los demás. Y eso fue lo que hizo toda su vida. En ocasiones podía saber los pecados de una persona incluso antes de confesarla. ¡Oh! Podía leer su conciencia. Podía leer el pensamiento. ¡Pero qué pasada! Pero algunas personas no entendían que un simple fraile pudiera atraer a tanta gente. Y pensaban que los estigmas se los había hecho él mismo para ser famoso. Así que le prohibieron hablar con la gente. Y estuvo encerrado en su celda una temporada. Él ofrecía ese sacrificio a Dios y obedecía a todos sin protestar. De hecho, colgó una imagen del Papa. Dulce es la mano de la Iglesia también cuando golpea. Porque es la mano de una madre. ¿Obedecía sin protestar? Pues sí. Aunque parezca mentira, así lo hizo. Jesús fue obediente durante toda su vida, porque vino a hacer la voluntad de su Padre. Y el Padre Pío quiso imitar a Jesús también en la obediencia. Quiso ser lo más parecido a Jesús. Pero, ¿no estaría él muy triste porque quería estar con toda la gente y no le dejaban? Pues no. Estaba alegre porque esa era la voluntad de Dios. Y alguien que hace lo que Dios quiere, nunca puede estar triste. Al cabo de unos años, la Iglesia comprendió que las acusaciones contra el Padre Pío habían sido inventadas por sus enemigos y le permitió volver a confesar y a celebrar misa en público. A su misa iba muchísima gente, porque se notaba que el Padre Pío la decía con mucho fervor. La misa es Cristo en la cruz.
con María y Juan a los pies de la misma y los ángeles en adoración. Lloremos de amor y adoración contemplando esta escena. La Virgen María está de un modo muy especial en la Santa Misa. Ella se pone a un lado, pero yo la puedo ver. ¿Cómo podría ser que la Madre de Jesús, que estuvo en el Calvario al pie de la cruz, que ofreció a su Hijo como víctima por la salvación de nuestras almas, no esté presente en el Calvario místico del altar? El Padre Pío quiso construir un hospital junto al monasterio para curar a los enfermos y hacer que descubrieran que sus sufrimientos unidos a la cruz tienen un valor enorme. ¡Un momento, un momento! ¿Por qué quería curarlos? ¿No has dicho que el sufrimiento es un tesoro muy grande? Dios quiere que seamos felices y nos curemos cuando estemos enfermos. Pero eso no impide que cuando sufrimos también demos gracias a Dios y ofrezcamos nuestros sufrimientos por nuestros pecados y los de todo el mundo. Igual que hizo el Padre Pío. Padre, cuando esté en el paraíso, estaré cerca de usted. Pues claro, ¿qué paraíso sería para mí si no estuviera cerca de mis hijos? Tengo miedo a la muerte. Piensa en todo lo que te quiere Dios, y así no tendrás miedo. El Señor te está esperando para darte un abrazo muy fuerte. La llamamos muerte, pero en realidad es el inicio de la vida eterna. Dios nos concedió su gracia muriendo en la cruz. Ese es el sacrificio que se renueva todos los días en la misa. Por eso, el Padre Pío decía la misa con tanta devoción y luego se ponía a confesar. La gente salía del confesionario llena de paz y alegría, y esto llenaba la vida del Padre Pío. Él era feliz. Confesaba de 15 a 18 horas diarias. ¿Y no se cansaba? Pues claro que sí. Pero ofrecía ese cansancio a Jesús para reparar los pecados de la gente que se confesaba. Tal y como Dios le había dicho, el día que se cumplían 50 años de los estigmas, Dios los borró de su cuerpo. El Padre Pío celebró una misa para conmemorar el 50 aniversario de la aparición de los estigmas. No sabía que iba a ser su última misa. Tiempo de la desaparición de los estigmas, el Padre Pío enfermó. La gente sabía que el Padre Pío se estaba muriendo, así que rezaban con mucha devoción frente a su ventana. Escucha, si el Señor me llama hoy, pide perdón de mi parte a mis hermanos por todas las molestias que les he causado. Pídeles también, igual que a mis hijos, que recen por mi alma. ¿Por qué decía sus hijos? El Padre Pío era sacerdote y no tenía hijos. El Padre Pío formó muchos grupos de oración compuestos por gente que quería estar cerca de Dios, igual que lo estaba él. A esas personas las llamaba sus hijos. ¿Cuándo murió? Había grupos de oración por todo el mundo, rezando y ofreciendo sacrificios a Dios por las almas de todos los hombres. Nuestras almas también. Ahora entiendo que Jesús murió en la cruz para perdonarnos los pecados. Y ese perdón nos lo da en el sacramento de la confesión. Sí, a través del sacerdote.
Aunque veamos a un sacerdote, es el mismo Jesús quien nos perdona. Pues se me ha ocurrido una idea genial. ¿A ti? Sí, a mí. ¿Qué pasa? A ver, todos queremos saber esa idea tan genial. Voy a pedir al Padre Pío que interceda ante Dios para que me ayude a preparar muy bien mi primera confesión. Me parece una idea estupenda. Puedes pedirle ayuda en cada paso. ¿Sabes cuáles son? Sí. El primero, examen de conciencia. O sea, hacer una lista de todos aquellos pecados que recuerde. El segundo, dolor de los pecados, que significa que me arrepiento de verdad. Y el tercero, propósito de enmienda. Eso, que significa decirle a Dios que no quieres volver a pecar nunca más. El cuarto es decir los pecados al confesor, que te perdona en el nombre de Jesús. Y el quinto es cumplir la penitencia. Pero no sé qué es la penitencia. Es hacer lo que el sacerdote te diga para reparar tus pecados. Suele ser una oración o un pequeño sacrificio. Vale, pero... ¿Qué ocurre? ¿Puedo empezar el examen de conciencia después de cenar? Tengo hambre. Vaya, vaya. Pues claro que sí. Venga, baja, que muy pronto estará la cena. ¿Me dejas el libro del Padre Pío? Quiero leer su vida. Ten, pero devuélvemelo pronto. Vale, gracias.